nuestro Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Paliza. José Ignacio, aquí en Aeromundo, hoy tenemos que comenzar esta conversación reconociéndote a ti, a Adeline Ascensión, secretario de organización, los más responsables de ese triunfo, de esa organización que fueron las elecciones municipales. Buscar entendimiento y comprensión y tener la tolerancia de escuchar a nuestros compañeros y compañeras en un propósito común, ganar las elecciones municipales. Y lo logramos. Y eso ha sido en tu presidencia. ¿Qué tú dirías? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias nueva vez por su invitación a Aeromundo. Un espacio sobre todo que en los momentos más difíciles de la historia de la democracia dominicana, porque hoy es fácil, siempre ha sido plural, abierto, responsable, valiente. A usted y a quienes le han dado continuidad, seguimiento y apoyo en su audiencia semanal, le felicitamos y le agradecemos. Muchas gracias. Aprovecho este espacio que usted nos brinda a propósito de que acabamos de, apenas algunas semanas, de culminar la primera etapa del proceso electoral dominicano, las elecciones municipales, y como consecuencia de su comentario inicial, felicitar a todo el equipo operativo del Partido Revolucionario Moderno en la persona del compañero secretario de organización de Línea Ascensión y de muchos otros que constituyen ese organismo, porque no hay dudas que son o han sido tradicionalmente columna vertebral de las actividades, de los planes y de los esfuerzos partidarios. En ellos reside mucho, claro, una gran cantidad de hombres y mujeres, el gran triunfo que obtuvimos en el proceso pasado. Porque sin organización, sin planificación y sin ejecución de las ideas que nos damos, no es posible garantizar un triunfo como el que obtuvimos el pasado 18 de febrero. Bueno, José Ignacio, vámonos al panorama político de hoy, del día de hoy. Ya todos los partidos políticos reconocidos ante la Junta Central Electoral ya han registrado sus candidatos presidenciales, vicepresidenciales y legislativos. ¿Qué significado tiene precisamente que nuestro Partido Revolucionario Moderno oficialmente está inscrito con nuestros candidatos para todas estas posiciones electivas? Permíteme dividir la respuesta en tres áreas o tres segmentos. En primer lugar, siempre he creído que las elecciones municipales, ahora que están diferenciadas en tiempo, no necesariamente constituían o generaban, ¿verdad?, un vínculo con las elecciones de mayo. Que los resultados de una no necesariamente iban en consonancia o tenían resonancia en el otro proceso. Sin embargo, en esta oportunidad, el triunfo del pasado 18 de mayo, el pueblo dominicano mandó un mensaje demasiado contundente. Fue demasiado importante. Imagínese, darle la responsabilidad a una organización política en el 85% del territorio, ampliar la capacidad de servicio que hoy suple esa organización, en este caso el PRM, otorgarle junto a sus aliados el 60% de los votos. Parecería que el pueblo dominicano decidió en febrero lo que era o lo que es su parecer para mayo. Y no hay dudas que es la mejor señal de cuál sería o cuál es el parecer, la decisión tomada por el pueblo dominicano para con este proceso. Y a nosotros los PRMistas nos obliga con mayor nivel de humildad a asumir el gran reto que nos han dado. Nos han dado la oportunidad de servir aún más y tenemos que ser fieles a esa responsabilidad que el pueblo dominicano ha delegado en nosotros. En segundo lugar, quisiera felicitar el hecho de que casi todos los partidos políticos de la República Dominicana han conformado sus boletas con mujeres, tanto candidatas presidenciales como las candidaturas vicepresidenciales de los principales partidos están hoy representados por mujeres. Es un avance importante a la mujer dominicana, al empoderamiento de la mujer, a la participación de la mujer en política, y es, claro, inaugurado por el Partido Revolucionario
De su momento, con la escogencia de Doña Milagros, pero que se ha ido consolidando en el tiempo. Y hoy celebramos el hecho de que la mujer dominicana esté representada a la altura de lo que merece y de lo que significa. Y es un paso más de avance en el empoderamiento de la fuerza femenina y de lo que representa. Y en tercer lugar, sí resaltar que aun cuando los partidos políticos han generado candidaturas vicepresidenciales, quisiera conversarles un poco de la vicepresidenta nuestra, de doña Raquel Peña, que ha sido quizás de las decisiones más oportunas que haya podido tomar el presidente Abinader en todo este segmento electoral y de gobierno. Eso es verdad. Es una mujer ejecutiva, resolutiva, que en cada oportunidad que se le ha entregado un gabinete, un área, un segmento para poder dirigir, supervisar, enderezar, lo ha hecho con magistral grado siendo muy puntual, muy de detalles y de grandes resultados. ¿Y qué ha cambiado el perfil de las vicepresidencias? Antes, los vicepresidentes, con muy honrosas excepciones, no eran más que un sustituto del presidente en un momento determinado. Por favor, ve allí que yo no puedo. En esta oportunidad no es así. Hemos tenido una vicepresidencia de la República con un grado de ejecución y de efectividad tal que es un actor principal en una ejecución de gobierno como la que ha venido impulsando el presidente Abinader. Es una mujer de grandes cualidades, educadora, pero eso tiene, empresaria. José Ignacio, eso tiene un apoyo y ese apoyo es una visión. Y esa visión es del presidente Luis Abinader, de que quiere precisamente una vicepresidente que se destaque de esa manera. No hay dudas. Por eso decía que era quizás la primera de muchas decisiones muy oportunas del presidente Luis Abinader. Porque ha sido una mujer, es una mujer que no solamente tiene el grado de poder ejecutar acciones con mucho grado de efectividad y de utilidad, sino que también ha sabido utilizar las... o entender la visión de un presidente que clama por más transparencia, que clama por menos nivel de corrupción en el gobierno, cero corrupción en el gobierno, que es un presidente que ha querido cambiar los cimientos de la política dominicana y que haya podido estar a la altura de, esas circunstancias y dándole consecuentemente seguimiento a una agenda de trabajo del presidente Abinader. Ha sido una gran mutual y hoy tenemos nosotros... claro, los demás partidos presentarán la suya, pero nosotros tenemos una gran mujer siendo vicepresidenta de la República. José Ignacio, no podemos proseguir esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con otro acontecimiento político que ha ocurrido en esta epopeya histórica de los últimos 63 años, que es un partido como el Partido Revolucionario Moderno bajo tu liderazgo, con Carolina, con Delín Ascensión a la cabeza también. ¿Qué ocurrió? Unas primarias que dieron un resultado que es sorprendente. 1.214.000 dominicanos fueron y votaron libérrimamente por lo que querían. Y ahora, al pasar las elecciones municipales, son dos acontecimientos grandes que no habíamos tenido en esa magnitud de respaldo en la República Dominicana. ¿Qué tú dirías? Mira, creo que el principal logro de la dirección del partido que nosotros encabezamos desde hace 6 años tiene que ver mucho con las sinergias internas que hemos logrado, haciendo que la militancia en sentido general, pero principalmente el liderazgo, haya entendido que por encima de la individualidad, de las pasiones individuales, está el abrazo colectivo, los proyectos colectivos y el triunfo de la organización como tal. Porque juntos tenemos la capacidad de hacer más. Juntos somos invencibles. Tenemos la capacidad de diseñar el futuro a imagen y semejanza de nuestros deseos y de la expectativa de la gente, pero unidos. Y hemos logrado con mucho cuidado, con tiempo y dedicación y con prudencia, poder articular internamente ese nivel de sentimiento y de compatibilidad interna para poder generar grandes triunfos. La unidad del partido es y ha sido nuestra principal arma. Cuando nosotros analizamos los procesos en los que ha participado el PRM, sobre todo los dos últimos, las dos últimas elecciones, la del 2020 y este primer tránsito del 2024, con los procesos más recientes de la familia revolucionaria, desde el 2006 para acá, la única diferencia, la principal,
es que hemos tenido unidad. Claro, hoy tenemos actores distintos. Un presidente Abinader con un liderazgo muy equilibrado y además muy decidido. Pero, y que hemos podido esculpir todos juntos esa figura novedosa y de cambio en la cultura política dominicana. Es algo también distinto. Pero la unidad interna del partido ha sido nuestra principal arma y la que debemos de cuidar. Por eso yo siempre clamo de que muchos que sueñan con el futuro, que vivamos del presente, porque en el día de hoy, en los esfuerzos de hoy, en la capacidad que vamos a tener de servirle a la gente de forma diferente, en el que podamos cumplir con las consignas del cambio y lo que representa el cambio, entonces tendremos un futuro muy brillante y de muchos años para el Partido Revolucionario Moderno. Pero la unidad, don Guillermo, eso es fundamental, es la esencia que nos mueve como organización política. Mi querido José Ignacio Paliza, tenemos que hablar de un acontecimiento grande que es una preocupación del pueblo dominicano de todos los colores, la soberanía nacional. Acabamos de ver que un primer ministro de Haití quería aterrizar en la República Dominicana, venía de Kenia, sin plan de vuelo, quería aterrizar, que le aceptaran aterrizar para pasar días sin tiempo para luego pasar a Haití, y se le dijo que no tenía plan de vuelo y que no tenía autorización ese vuelo con esa tripulación donde estaba el primer ministro haitiano, y terminó aterrizando en Puerto Rico. Pero vimos una declaración del corrupto, abusador, cobarde de Leonel Fernández y su partido, la Fuerza del Pueblo, y dirigente de la Fuerza del Pueblo, diciendo que debieron haberlo dejado entrar al país, que eso era un acto humanitario y que eso fue un comportamiento equivocado del presidente Luis Abinader, a quien culparon de que no autorizó la presencia del primer ministro haitiano. ¿Tú qué dirías? En primer lugar, don Guillermo, quisiera dejar claro en la respuesta que voy a compartir con ustedes, que es una respuesta mía. Esto así porque en el rol que hoy juego como presidente del partido, coordinador de campaña, podría parecer que cualquier declaración mía es una de gobierno. Y estos son temas importantes en el que hay que ser cuidadoso y en donde los organismos institucionales correspondientes son los que deben de establecer claramente la visión de un gobierno para con el tema. No hay dudas que Haití es para nosotros el principal reto para con el futuro del país, del presente y del futuro del país. Somos de los pocos países del mundo en el que una pequeña isla está conformada por dos naciones. Altísimamente poblada la isla en la que nos ha tocado vivir. Así. Con una densidad poblacional que no se conoce por completo, pero que puede rondar en cualquier rango entre 200 y 300 habitantes por kilómetros cuadrados. Con dos poblaciones muy disímiles culturalmente, en idioma y en diferentes aspectos de la característica y la cultura de vida de ambos pueblos. Somos muy distintos y con una historia muy particular entre ambos. Nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos en esa relación, porque es una relación para siempre. Nosotros, como muy bien ha expresado el presidente Abinader, parafraseando al embajador Silié, no podemos bajo ninguna circunstancia cansarnos de Haití, porque está ahí para siempre. Son nuestros vecinos para siempre. Y por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en cada uno de los pasos que damos en esa relación especial con un país con una muy difícil suerte. En este caso muy particular, en el transcurso de los últimos días, sé que el gobierno dominicano puede tener una visión particular sobre la redefinición de la vida política haitiana. Sin embargo, involucrarse en ella generaría una dinámica de Haití, o de Haití para nosotros, que no es la deseada. Por eso el gobierno tiene que ser cuidadoso, como lo ha sido, de que cualquier actitud, cualquier decisión no pueda verse o pueda generarse como participando de un problema que es propio de Haití.
Nosotros sí hemos clamado como país. El presidente, muy valiente, insistente, ha utilizado cada uno de los momentos en escenarios internacionales en el que ha sido invitado y otros que él ha generado que sea invitado para poder clamar por Haití, para que la comunidad internacional preste su atención a Haití, generando primero seguridad, porque sin seguridad no hay forma de que ese país pueda volver a su vida institucional, a su vida democrática. ¿Cómo plantear, por ejemplo, hoy elecciones en el medio de una situación de tanta dificultad en materia de seguridad pública en Haití? Y entonces el presidente Abinader ha hecho su esfuerzo, pero sobre todo ha protegido el territorio dominicano. ¿No interviene en los asuntos internos de Haití? No puede hacerlo. No puede hacerlo, porque entonces generaría reacciones de segmentos de una parte de la población o de todas para con República Dominicana que quizás puedan ser permanentes en el tiempo. Las decisiones del presidente Abinader tienen que ser valientes, como han sido, pero a la vez cuidando de que las relaciones y la seguridad nacional de República Dominicana no puedan estar en riesgo por una decisión que él pueda tomar en un momento determinado. José Ignacio, hay un ejemplo grande. El presidente honrado que tenemos hoy en el Palacio Nacional, donde tú estás, Luis Abinader, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada y la Policía Nacional, se ha ocupado de nuestra frontera, se ha ocupado de nuestra Fuerza Armada y la Policía Nacional, la ha equipado porque no teníamos con qué responder a una situación que pudiera darse, ojalá que no, en esa frontera. ¿Qué tú dirías? Nadie, absolutamente nadie, ningún otro presidente en la historia de la República Dominicana había hecho tanto para cuidar de nuestra frontera y por tanto garantizar la seguridad en nuestra parte de la isla. Don Guillermo, no solamente el levantamiento de una verja perimetral inteligente en la frontera, nunca antes un presidente se había atrevido a delimitar nuestra frontera como lo ha hecho el presidente Abinader. Los dos proyectos de desarrollo más importantes que impulsa el presidente Abinader en provincias fronterizas, tanto en Manzanillo como en Pedernales. Ha cambiado la matriz productiva del Valle de San Juan, también otra provincia fronteriza, a la vez que le ha dado equipamiento a las Fuerzas Armadas de República Dominicana como ningún otro. Aeronaves, eso es verdad, helicópteros, equipos blindados, habituallamiento, para que un militar de República Dominicana pudiera ponerse una ropa, tenía que comprarla. Y claro, y seguiremos con niveles. Él aumentó los sueldos, prometió y lo cumplió. La aumentó la policía también. Pero ¿cómo le puede pedir usted a un dominicano que cuide la frontera, por más pasión que tenga interna, por más patriotismo que pueda tener uno de nuestros militares, si usted no tiene un presidente o un gobierno que por lo menos le dé las herramientas mínimas para poder hacerlo? Ha habido un cambio real de acercamiento del gobierno, del presidente para con las Fuerzas Armadas, para así inspirarlos más a hacerlo bien y a cuidar mejor su frontera y su territorio. José Ignacio Paliza, también responsable de la coordinación de la campaña presidencial de nuestro partido con nuestro candidato, el presidente Luis Abinader. Hoy hay una decisión importante que son ese desafío que tenemos el 19 de mayo, las elecciones presidenciales. ¿Por qué entiendes tú que la gran mayoría de nuestro querido pueblo dominicano apoya, de acuerdo a 64 encuestas ya, de que el presidente Luis Abinader goza precisamente, concita el respaldo de mayorías para que pueda ser reelegido y continuar avanzando dentro de los planes y realizaciones en favor del desarrollo económico de la República Dominicana para el bienestar de todos los colores? ¿Qué tú dirías? Dos elementos a resaltar. En primer lugar, don Guillermo, el presidente Abinader le ha tocado gobernar en los tiempos más difíciles que el presidente alguno pudiera haber soñado. Una pandemia sin recetas conocidas, problemas de logísticas a nivel internacional, dos guerras con grandes incidencias sobre los precios de los commodities y que directamente han afectado a la economía dominicana, desastres naturales. Bueno, dígame un elemento que un presidente tenga que enfrentar que el presidente Abinader no le haya tocado,
inclusive la crisis del vecino país de Haití. Y el presidente, con notas muy sobresalientes, ha logrado ocuparse de cada una de ellas. Es un presidente formidable en tiempos de crisis, que toma decisiones valientes, porque la innovación, la creatividad que se requiere en algunos momentos, requiere decisiones valientes. Y el presidente ha estado a la altura de las circunstancias. Eso le ha generado que en diferentes áreas de la economía, del sector social, del sector político, el presidente pueda, inclusive, sobre sus iguales de la región, siempre destacar. Porque ha podido atender la economía sin olvidarse de la parte social y de la gente, y se ha podido atender de una forma circular, integral, todas las áreas del gobierno, sin olvidar de sus planes para tirar este país hacia adelante. Y por eso su alta valoración. Pero hay otro elemento que quisiera resaltar, y es que nosotros hemos podido constituir alrededor del presidente Abinader la más importante coalición de organizaciones políticas jamás lograda en la historia política de la República Dominicana. En nuestra epopeya histórica reciente de los últimos 63 años, no había ocurrido. Nunca. Es más, la más importante había sido la del 2016 alrededor del Partido de la Liberación Dominicana, cuando 14 organizaciones se constituyeron para apoyar al presidente Medina de entonces. En esta oportunidad son 22 partidos políticos las organizadas. Si nosotros tomamos como parámetro las elecciones del 2020 y lo que acumuló cada una de esas 22 organizaciones políticas en el resultado electoral de aquel momento y lo llevamos a hoy, la potencialidad de esas organizaciones políticas acumuladas es para alcanzar hasta el 66% de los votos emitidos en las elecciones. El triunfo del presidente Luis Abinader en esa capacidad que ha tenido de organizar fuerzas muy disímiles, algunas antagónicas, algunas contrarias a nosotros históricamente, gente de recorridos distintos, junto a su acometida de gobierno, le da al presidente no solamente un triunfo en primera vuelta, cosa que creo que para el imaginario del pueblo dominicano es algo que está por servido, sino con un alto apoyo popular que le permitirá además, luego de salido de las elecciones de mayo, con un resultado a la altura de las vividos en las elecciones de febrero, para poder seguir impulsando la valiosa agenda de reformas que ha venido logrando el presidente Abinader. Mi querido José Ignacio, despídete. Contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero tú tienes la oportunidad de despedirte de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación ahora aquí en Aeromundo. Permíteme utilizar este espacio, breve espacio, con la venia de los que lo siguen, que no necesariamente son del todo miembros del Partido Revolucionario Moderno, enviar un mensaje a nuestra militancia, a la del partido. Nosotros acabamos de tener un gran resultado en las elecciones de febrero, que más que mi motivo de celebración, es motivo de responsabilidad y de trabajo. Queremos asumir ese respaldo que el pueblo dominicano nos da hoy con mucha humildad, y que los esfuerzos para mayo nos deben encontrar como siempre en las calles, trabajando. El triunfo del presidente Abinader se consolida y se fortalece aún más con el esfuerzo de cada uno de nosotros día y noche en los siguientes 2 meses para lograr con trabajo el triunfo que el pueblo dominicano quiere brindarnos, pero es en trabajo. El triunfalismo es el mejor aliado de las derrotas, su mejor amigo. Por eso invito a la militancia de nuestro partido, a todos y cada uno de quienes piensan de que el presidente Abinader merece una nueva oportunidad, a que trabajemos de manera esforzada, en humildad, para lograr el triunfo de mayo. Que el triunfo nos encuentre trabajando. José Ignacio, aquí en Aeromundo, tú siempre vas a tener muchas oportunidades. Realmente nosotros somos de los PRMistas que te reconocemos tu trabajo. También con Deligne Ascensión, con este éxito municipal y con tantos dirigentes que lo acompañan de todo tipo de nivel. No vamos a mencionar los nombres porque habría que mencionar a mucha gente. Pero lo que sí podemos decir que los resultados por el voto libérrimo de nuestro pueblo dominicano ha escogido a nuestro Partido Revolucionario Moderno, que tú presides, por vez primera, con un 49.8% de apoyo.
y que alrededor de un 9%, .2, ha sido el apoyo de los aliados tan importante para el éxito de lo que acaba de ocurrir y de lo que se aproxima que va a ser, y lo pedimos aquí como siempre, 4 años más para nuestro presidente y líder, Luis Abinader. Finalmente te decimos, José Ignacio, continúa presidiendo nuestro partido a base del entendimiento, a base del consenso, que es una, no es una opción, es una obligación del liderazgo político responsable que hoy tú representas, acompañando a nuestro presidente, candidato y líder, Luis Abinader. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Muchas gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Padilla. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, defender la soberanía nacional como nunca antes un gobernante en el Palacio Nacional lo había hecho. Balaguer lo hacía, pero lo que usted ha hecho no lo hizo ninguno de los presidentes que hemos tenido dentro de nuestra epopeya histórica de los últimos 63 años. ¿Y qué es lo que usted ha hecho? Usted se ha ocupado de que nuestra frontera esté bien equipada por nuestras Fuerzas Armadas para defenderla. Usted se ha ocupado de los seres humanos que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, bien pagada, equipada. ¿Y qué sucede? Que todos están en el lugar del mando, de la orden del mando, para defender precisamente la frontera de todos los dominicanos. Pero usted ha sido y sigue demostrando que se ocupa de la frontera. No se ocupa solo de tener una fuerza armada bien equipada y en el lugar correcto, sino que se ocupa de las provincias fronterizas para darle prioridad también dentro de la dinámica de esa locomotora de desarrollo que usted ha venido llevando a cabo en estos más de 3 años y medio, que también se lleve desarrollo y apoyo económico a la región fronteriza. Hablar de Manzanillo, hablar de Pedernales, hablar de Barahona o hablar de todo el sur del país, hay una transformación. Nunca antes había ocurrido. Eso significa, presidente, que usted se dedica, es decir, ese trabajo que usted nos demuestra a todos, como el presidente honrado y trabajador, que no tiene, que le dedica tantas horas al día al trabajo en favor de buscar alternativas de solución a los graves problemas económicos y sociales de todos los dominicanos, de todos los colores, y defendiendo a la patria como el mejor de todos los presidentes que lo ha hecho hasta la fecha. Cada uno en nuestra epopeya histórica, para no quitarle mérito ni a Balaguer, ni a Bush, ni a ninguno de nuestros presidentes, ha hecho su parte, pero nunca es comparable. En tiempos en que las comparaciones a veces siempre son enojosas, hoy decimos en política que la comparación es válida, porque todos nosotros, los dominicanos de todos los colores, nos damos cuenta que tenemos un presidente estadista que defiende como nadie en el país y frente a la comunidad internacional lo que es la soberanía nacional. Eso que usted acaba de hacer, en no permitir el aterrizaje de ese vuelo del primer ministro de Haití para permanecer en la República Dominicana, es la posición correcta de un estadista que defiende precisamente lo que es ser un presidente, para defender lo que debe ser su política exterior y para no equivocarse con situaciones que puedan provocar, con el único país que hacemos frontera, situaciones no deseadas. Lo felicitamos por una posición que no nos sorprende,
porque ese es usted. No solamente un nacionalista como dominicano, sino como un estadista que defiende la soberanía nacional siempre. No importa que sea en este caso frente a haitianos, sino en la comunidad internacional, usted tiene posiciones auténticas, siempre pensando en nuestro querido pueblo dominicano. Por último, señor presidente, un abrazo grande. Un abrazo grande cuando vimos todos los dominicanos, los que fueron al malecón o los que lo vieron por los medios de comunicación, tanto por la televisión y también los que escucharon por la radio. Unas fuerzas armadas equipadas. Primera vez que después del ajusticiamiento del dictador Trujillo se ha invertido en equipos en nuestras fuerzas armadas para defendernos a todos, a los de todos los colores, en tiempo que usted representa el fortalecimiento democrático en libertad y también defendiendo libérrimamente el voto popular que lo ejercemos cada dominicano en libertad, en su gobierno, no importa el color político de ningún ciudadano. Estamos creciendo en democracia y usted está dando un ejemplo en la República Dominicana, no solo como presidente honrado, que no teníamos antes, que lo que teníamos antes, como usted sabe, era el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, ese que patrocinó la corrupción de Estado, el narcotráfico de Estado, por 20 años presidente del PLD y la corrupción también en los 8 años de Danilo Medina Sánchez. A hoy exhiben odios y rencores y usted no tiene odios contra nadie. Usted está abierto siempre para escuchar opositores, a contrarios, a enemigos políticos y a su querido pueblo dominicano y a su partido, buscando siempre el entendimiento para el fortalecimiento democrático de nuestro país. Vale la pena y le pedimos al pueblo dominicano que votemos 4 años más por usted, presidente Luis Abinader, que nos hace sentir siempre orgulloso frente a los acontecimientos nacionales e internacionales. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo en favor de los más pobres y de la clase media, que usted, presidente Luis Abinader, no descansa buscándole alternativas de solución económica y social a todos nosotros los dominicanos de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.